pongo Eclesia, pues en las clases finales utilizaremos mucho este punto porque es muy bonito y he dicho ya al principio que parece que muchos cristianos no nos hemos dado cuenta. Los cristianos sabemos recibir sacramentos, ¿verdad que sí? Y eso está muy bien. Pero me temo que los recibimos como charcos, porque ¿qué tensión crea un sacramento recibido? Crea un charco, mejor no recibirlo. Somos consumistas de sacramentos. Vamos a misa. ¿Y qué logramos con la misa? Pues quedarnos tranquilos, charco. Por eso Pablo VI, que tenía aquellos golpes de genialidad, cuando promulgó la renovación del sacramento de la penitencia, que ha quedado también congelado. Está sembrado, no se preocupe, está sembrado. Sembrado. Y este año llueve mucho y en junio vendrá una cosecha esplendorosa. Pablo VI, cuando quiso renovar el sacramento de la penitencia, dijo un montón de cosas. Primero, que no hay que llamarle sacramento de la confesión, sino de la penitencia, porque lo principal no es confesar, decir pecados, sino arrepentirse, penitere. Segundo, que no es un sacramento de pasado, que bien dicho está esto. Es decir, no se trata de que vayas al cura a contarle una historia. Esto es pasado. Tus pecados son pasado, ¿o no? ¿O le vas a contar los pecados que piensas cometer al cura? Oye, pues qué bien dicho está. Pablo VI dice, no es un sacramento de pasado, no es contar un pasado, es un sacramento de futuro, es programar un futuro. Que deje bien. Lo hacen los que se confiesan. No es un sacramento de pasado, es de futuro. Y últimamente, esto conmueve. Que Pablo VI lo dijera. Pablo VI es mucho más grande de lo que se cree la gente. Lo que pasa es que el hombre era un racionalista puro, frío y congelado, y no se le veían estos golpes de genialidad que tuvo. Al final, repito, no solamente no es un sacramento de pasado, sino de futuro. Más que lamentar un pasado, el sacramento lo que quiere es programar un futuro. Y últimamente, y el sacramento de la penitencia, fíjense, díganselo ustedes a sus hijos y a los cristianos. Y el sacramento de la penitencia no es un sacramento de tranquilización. ¿Tú para qué te confiesas? Para quedarme tranquilo. Y lo dice además la gente. Padre, vengo a confesarme porque quiero quedarme tranquilo. Ah, sí, pues ya te puedes ir a otro. Porque el Papa Pablo VI dijo, es un sacramento de intranquilización. Tú te confiesas para quedar intranquilo y preguntarte, ¿qué debo hacer que todavía no hago? ¿Lo hacemos cuando nos confesamos? Era todo un mundo nuevo, ¿eh? Digo que ha quedado congelado porque eso es una profecía. Esto será el año 3003 en octubre, pero antes no, claro, claro. Es que, qué maravilloso. Un sacramento no de tranquilización, es el charco, sino de intranquilización. Es decir, yo soy lo que soy, pero quiero ser más. ¿Y qué puedo hacer que todavía no hago? Esto es un sacramento de la penitencia. A este le pueden absolver. A los demás, ¿no? A los que van a contar pasado, pues los mandas a la Academia de la Historia y que escriban, pasado. Maté a 7, forniqué 4 veces, robé 200 veces, pongan en el pasado. Y lo van a contar al cura. No, lo que interesa es programar un futuro. Pues este futuro esplendoroso que esperamos tiene un lugar donde ya se empieza a engendrar, donde ya se mueve el fermento de que hablaba Jesús. Esto se llama la Iglesia. ¿Qué es entonces la Iglesia desde esta perspectiva? Y digo que la definición que he dado antes no es completa, pero es luminosa. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es aquel lugar milagroso, por esto está el Espíritu en ella, aquel lugar milagroso donde cualquier deseo, intención, esfuerzo y fracaso de la creación devienen de dimensiones incalculables. Arrancan hacia la eternidad. Por aquí la historia pues puede moverse hacia la perdición, teóricamente, supongamos que algo se pierde, puede moverse. Pero si la historia alcanza este punto, la Iglesia está presente desde siempre, ¿eh? La Iglesia. Esto es la Lumen Gentium. Sigo citando el Vaticano II. La Lumen Gentium, la primera constitución de la Iglesia del Vaticano II, la Lumen Gentium, dice que la Iglesia empieza en Adán, ¿eh? El primer hombre de buena voluntad. Bien, la Iglesia. Digo que es el punto de sutura donde todo este esfuerzo deviene eternidad. O sea que quizá por aquí se podría perder, digámoslo así, pero hay un momento en que la historia, el devenir de la creación y de lo humano, la historia sufre una fermentación, a lo mejor invisible, inapreciable, una fermentación en
en la cual todo aquello que se esfuerzo que podría morirse en la arena deviene un empuje que ya no termina hasta que desemboca en Dios. Sí, aquel lugar donde todo esto empieza a ser eterno se llama la Iglesia. Es decir, en la historia humana hay un punto donde lo eterno está presente y se llama la Iglesia. Como en la historia humana hay un punto donde Dios está presente y se llama Jesús. Por eso la Iglesia es creada por Jesús y por esto esta Iglesia es la Iglesia de Jesús. Pero esta es, no la Iglesia de los charcos, no la Iglesia de confesarse para quedarse tranquilos, esta no es de Jesús. La Iglesia de Jesús es la de confesarse para quedarse intranquilos, esta sí que es de Jesús. No es que cojo yo la energía, la flecha de la historia y digo, ala, aquí, te paras, como a veces se dice. Has llegado a la Iglesia, ahora ya, deja que yo piense por ti, que te dé sacramentos, tú te entonteces y yo te llevo a la eternidad empaquetado, que es lo que la gente cree. Yo soy cristiano y si sigo al Papa y a los obispos, voy a misa los domingos, me confieso una vez al año, comulgo una vez al año, ayuno y tal, como el fariseo de Jesús, estoy salvado. Justamente estos son los puntos donde quizá la historia humana no tiene futuro. Todos aquellos lugares en donde la historia humana se encharca, se pudre. Y hoy se encharca en mucha práctica sacramental cristiana. Eso es lo que no quería que se entendiera mal. Ahora supongo que ya se entiende bien. Y a lo mejor hay lugares donde el empuje humano, innominado, sin ser cristiano, mejor es zeno, japonés o lo que quieras llamar, o africanito de una tribu de negros, donde el esfuerzo humano, por buena voluntad y por ilusión, por gaudium et spes, se levanta, se pone de pie y se lanza, sale de la página hacia la eternidad. Este lugar es donde Dios y el hombre se juntan. Esta es la Iglesia, aunque sea una tribu de África de hechiceros. Donde la historia se encharca, se pierde. Donde la historia, desde lo que es, salta, emerge fuera de sí, esto es la eternidad. Hay un lugar, pues, que se llama la Iglesia y que es el lugar donde Dios y el hombre se juntan. Donde Dios en el hombre es hombre, donde el hombre en Dios es Dios. Este es Jesús. Y esto llamamos Iglesia también, después de Jesús, con su Espíritu, porque lo humano de sí, como es fugaz, es deleznable, lo humano de sí no puede lograr lo infinito. Lo finito no es acumulable. 4.000 billones de finitos no crean un infinito, es de otra dimensión. Esto hay que pensarlo bien. Cuando hablamos del infierno decimos, pues si una hormiga le diera vueltas a la Tierra, una vuelta cada 1.000 años, una hormiga. La vuelta de la Tierra cada 1.000 años, una vuelta. El día que la hormiga hubiese partido la Tierra en dos, y da una vuelta cada 1.000 años, entonces sería más o menos la eternidad del infierno. Empieza a temblar. No, esta sí da una idea de, pero no es la eternidad es toda a la vez. No hay sucesión de tiempo en la eternidad. ¿Por qué? Porque la eternidad no son millones de años, no son millones de años. Mira, 4 billones de monos no hacen un hombre. A veces sí, pero no. ¿Ves? Es cualitativamente diverso. 4 billones de monos no hacen un hombre. Es cualitativamente diverso. Pues 4 billones de años no hacen la eternidad. Bueno, pues lo humano, que es finito, 4.000 billones de humanos no desembocan en lo infinito, por su fuerza. Entonces la pregunta es muy seria. Esto humano y creacional, todo el bloque de la creación, que lleva 15.000 millones de años rodando y caminando, con todo este esfuerzo de siglos, de millones de caballos de fuerza, no puede lograr la eternidad. Bien, entonces va a haber un encuentro, esto se llama gracia de Dios, en donde lo eterno, lo definitivo, viene al encuentro de lo mortal, de lo deleznable. Y en este punto en que lo mortal deja de ser mortal, dejar de ser mortal, lo mortal se llama la muerte, fíjate qué broma, donde lo mortal deja de ser mortal y en la misma mortalidad empieza la inmortalidad no contenida en la mortalidad, existe este punto en nuestra historia. Sí, es la Iglesia. Fíjate qué maravilla, Pero todo aquello que esperamos ya está aquí.
El reino que esperamos ya está comenzado en la iglesia. Todo el cielo que esperamos está comenzado en nuestra vida. Por eso he dicho que Pedro, que sabe tanto, no deja pasar los que han de empezar. Tú vas a la eternidad, empezada ya la eternidad en esta vida. Y esto se llama la iglesia.